faltado poco. Oh. Casi te mato, tío. No lo sé, pero este sitio está plagado de ellas. Todas las que me he encontrado estaban encantadas o algo parecido. Mira, yo me largo de aquí. Normalmente las arañas solo me ponen la carne de gallina, pero arañas mágicas... ¡Bah! ¿Puede haber cosa más desagradable que las arañas? Con todas esas patas... Vas a petar, ¿verdad? Ah, pues no. Pensaba que iba a petar. Uy, cuánta araña estoy escuchando. ¿Me quemó? Ok, bueno. No drama. No vampiro. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué
¿Esto es todo lo que sabes hacer? No. Vale. No drama. Oh. Que no puede entrar, ¿no? Joder. Ha hecho mierda. ¿Tengo arco? Así en plan, por casualidad. Sí, algo me dice que no... Vale. Que me viene muy bien... Pillar huevos, tío. Bueno, el veneno se vende relativamente bien también. Ah. Ay. Vale, ya no podemos ir. Vale.
Luego, lo que vamos a hacer en esta partida es ir a la trama principal mientras encontramos cositas, y luego ya cuando terminemos la trama principal ir a por el resto de cosas. Para que no nos pase lo que nos pasó con anterioridad, que de repente era como un... ¿ahora qué? Quiero evitar ese... ¿y ahora qué? Quiero saber qué es esto. Eche un vistazo. Tienen mucho oro. Eche un vistazo. Hostia, el de la vinculación. Lo tenemos. Si conoces a leales hijos e hijas de Skyrim, diles que se dirijan a Ventania. Diles que Ulfric, capa de la tormenta, quiere verles. Pero todavía no tienen nada porque, como no es tirado por la... huevo. Que por cierto, quiero comprobar una cosa.
Pero entonces, ¿cuál es la mejor armadura? Me estoy rayando. Vale. Un día de estos vamos a ir de mina en mina. Porque quiero subir la herrería a mínimo 90. Literalmente le he robado el corazón. En sentido literal. Apasionan los arcos, a decir verdad.